amigos? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Bienvenidos a Cancha Caliente Televisión. Amigos que nos están monitoreando de cualquier parte del mundo por la web en canchacaliente.net. Sean bienvenidos. Y a los amigos del Canal 30 de Ultravisión, gracias por estar con nosotros. El día de hoy le agradecemos muchísimo a Gabriel Romano, presidente del patronato, y hoy también presidente de los Tiburones Rojos de Veracruz, que esté con nosotros aquí en Cancha Caliente Televisión. Gabriel, gracias por venir, ¿eh? Buenas tardes, Marco. ¿Cómo estás? ¿Bien? 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 Tranquilo. Trabajando. Ni tan tranquilo, ¿no? Porque... No, hay mucho, ocupado. Yo me acuerdo que platiqué contigo hace, no sé, año y medio, ¿no? Más o menos, que empezaste con este rollo, casi 2 años, ¿no? Dos años ya de que me invitaron al patronato. 2 años. Y dije, oye, ¿qué onda, Romano? No, pues aquí estamos, sorpresivo, porque el gobernador me invitó y... Correcto. Pues no sé mucho de esto, pero primero 2 años. Como patrocinador, luego como miembro del patronato, luego como presidente del patronato, ahora presidente del club. 2 años, ¿servirán? 2 años ya. ¿Te servirán? Ayudan, no, aprendiste. Nunca van a ser suficientes, mucho, pero falta mucho para aprender también. ¿Tuviste en algún draft? No. Telefónicamente. ¿No estuviste ahí presente? No, este va a ser el primero. Oye, Gabriel, bueno, pues este... Es otra historia, ¿no? Que los veracruzanos acá de repente ya no sabemos. Es como el cuento del zorro, ¿no? Y el lobo y ese, ¿no? Que cuando dijo la verdad nadie le creía a Gabriel. De repente tantas cosas y tantas mentiras, las mentiras de ya no quiero decir nombres, de un montón que han pasado. Y ahora, bueno, a decirle a la gente, venga, otra vez, no empezar de cero en lo futbolístico porque se tiene un trabajo, pero sí empezar prácticamente de cero en alguien que va a pensar ahora distinto, ¿no? Vamos a intentar implementar nuestras ideas, vamos a implementarlas. Yo sé que es difícil, que cada vez que cambia un proyecto, que viene alguien con nuevas promesas, yo prometo trabajo, yo no estoy prometiendo prometer un campeonato... No se puede, hay muchas variantes que no dependen de uno. Claro que si haces el trabajo bien, estás más cerca de lograr los objetivos. Yo prometo mucho trabajo honesto, mucho trabajo profesional, serio y con capacidad. Bueno, a ver si me dicen que tenemos un pequeño problema con el audio. Ojalá le pudiéramos subir un poquito más. O en un corte le cambiaríamos a otro canal, a ver si se escucha mejor. Bueno, señores, Romano, ¿habrá oportunidad de que la gente participe, de que gente te cuestione, te pregunte lo que guste? Claro, por supuesto, adelante. Bueno, líneas telefónicas abiertas, 932-41-17, con 2 teléfonos. Está difícil. Está difícil, 932-41-17, llame ahora, ahí está la línea telefónica, 932-41-17, para que se comunique con nosotros, o el 01800-822-7226, amigos, están en el internet también, monitoreándonos. Bueno, pues pueden hacer sus preguntas por medio de el chat de ustream.tv/channel/cancha-caliente, que es nuestra dirección en nuestra nueva casa de la televisión de Cancha Caliente. Encontramos a Ustream, hermano. ¿Eh? Y la verdad es una chulada. ¿Ah, sí? Cada vez la tecnología avanza a pasos agigantados. La verdad es que sí. Parte del mundo, ¿no? Vámonos, sí. Vámonos un corte, ¿les parece bien? Y regresaremos para platicar con Gabriel Romano. Antorix, la fuerza del bombeo. Cualquiera que sea su uso, agrícola, industrial o construcción, las motobombas de agua Antorix le suministran el agua a donde usted la necesite. Fuertes, potentes, aguantadoras, como todos los productos Antorix. Antorix. ¡Ey! ¡Es de nevería, güero! Me estoy para nieve de lobo, componente con café, es para ti. Los auténticos de Antorix.